Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videito aquí de Gabes. Hoy os voy a enseñar mis últimas comprillas, hombre, que me las ha regalado la parienta. Entonces voy a empezar con una saga que siempre he jugado y que, bueno, tenía solo uno, original, que, bueno, la saga de Grand Theft Auto, que como veis, pues viene en una cajita así y vienen los tres, el GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Y bueno, vamos a abrirlo. Eso es. Para que veáis, hombre, para que veáis el contenido y todo el rollo, aunque bueno, muchos ya los tendréis seguro, pero, porque es un juego que muy raro el que se dedique a jugar juegos de Play 2 y nunca haya jugado a esta saga, ¿no? Independientemente de que la haya jugado, gustado más o menos. Entonces aquí tenemos la cajita, como veis. Y bueno, pues, vamos a ir sacando y viene. Vamos a ver. El GTA 3. La carátula favorita de She. Y bueno, aquí vemos que viene pues el mapa con el póster, ¿no? Y, o sea, si me fijo aquí, por curiosidad de alguno, pues vemos que pone 2007, 2000, o sea, 1997-2009, o sea que supongo que será una reedición de eso, como se diga, ¿no? Pero bueno, como veis, pues es un lujo tener esto original, porque este fue el único que yo tuve pirata de verdad, o sea, pirata, pero original de verdad. Los demás lo he jugado pues pirata, ¿no? Aquí tenéis el Vice City, que este es el que tengo que jugar, que es el único que no he jugado. Aquí vienen las perolillas y el manual, en fin, manual en color parece ser, o sea, bastante bien. Y bueno, a ver. ¿No? Que me daba la sensación de que venían dos, pero no viene uno, pero como viene así para afuera, oye, hostia. Pero mira, está bien porque así no roza el disco en la cajilla, oye, es un detallito. Este es el Vice City, pedazo de juego también. Y el último pues el San Andreas, ¿no? Ese gran juego aclamado por muchos, ¿no? Cual tiene un montón de posibilidades de personalización para nuestro personaje. Bueno, pues aquí viene el mapa y el librito. Pues a ver, el librito también en color, parece ser. Sí, en color también. O sea que viene bastante bien presentado. Y nada, pues ya por fin tengo una de mis sagas, ¿no? Originales, ¿no? La tengo ya casi completa. Me falta por ahí. Sí, me gustaría que alguien me dijera la diferencia, porque vi el otro día, además del Vice City, vi el otro día uno que era Vice City Stories o algo así. Entonces, a ver si alguien me puede decir la diferencia entre uno y otro, si merece la pena, si no merece la pena, en fin. Y esas cositas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos ya la saguita. Ah, meto la cajita. Ahí está. Una edición de lujo, la verdad. Como veis. Y bueno, puesto por aquí. Y otra que me he pillado por 4,90 nuevo, es el Odin Sphere. Aquí lo tenéis, también manual en colorcillo. Y bueno, me salió muy barato, 4,90. Sí, una pequeña quejita, que cuando fui al game y lo compré, pues no lo tenían presentado. Supuestamente el único que le quedaba era este, estaba despresentado, ¿no? Y ya, bueno, si fuera un poco más caro el juego no me lo hubiera llevado, pero como por 5 euros digo, me lo llevo. Además vi el disco, que estaba en perfecto estado, que se veía que no era de segunda mano. Pero claro, si tú compras algo nuevo, pues que te lo den presentadito, ¿no? Que lo abras tú, para eso lo compras tú, ¿no? Yo tengo que quitar el precio, que todavía no se lo he quitado. Este lo di en el feed. Por aquí. Uno que tenía muchas ganas de pillarme también, un juego de estos no raro, pero sí poco conocido, poco famoso, es el Top Gun. No le llegó en ventas ni en eso la punta de los talones al famoso Ace Combat,
Porque se aleja un poco más de la línea de simulación y va más tipo arcade, ¿no? Aunque también se puede considerar simulador, pero bueno. Este sí, este me salió por... ¿cuánto fue? También por 4,90 o 4,95 fue también en el game. Este sí, sí es de segunda mano, ¿eh? Y nada, a mí me gustó mucho. Creo que hay una secuela o algo de este. Y esta versión me encantó. Por cierto, no he dicho, esto es en Amazon, en la página online, me han costado 15 euros los tres, ¿sabes? O sea, el pack, ¿vale? Para que lo sepáis. Que no, me parece que no lo he dicho. Y bueno, y por último, pues el Silent Hill Shattered Memory, que ni lo he abierto todavía, está aquí con su plastiquito, como veis. Y bueno, y este lo he jugado ya, me lo he acabado dos veces, o tres, y bueno, no. Ni lo voy a abrir, lo voy a dejar ahí precintado hasta el resto de los días. Y ya está, porque ya. ¿Qué coño? Que no, que ya sabes que yo no soy así. Lo voy a abrir, hombre, porque. Quién sabe, ¿no? Igualmente el disco está dañado cualquier cosa y bueno, y me llevo un chasco el día que me dé por volver a rejugarlo, ¿no? Y ya no pueda descambiarlo ni nada, ¿no? Entonces vamos a abrirlo. La tirilla aquí. Y eso, es decir que es un juegazo también. Está abierto un poquillo. Es un juegazo. Bueno, me duele abrirlo, la verdad, porque. Pero hay que abrirlo porque tú sabes, cuando no te lo esperes, pues te la meten doblada, ¿no? Ah, uy, de hecho, mira, coño. Venía una polla dentro. O sea, menos mal que me ha dado por abrirlo, porque fíjate, tío, en vez del juego viene una polla, tío. Bueno, pues nada, pues jugaré con ella, tío, ya que no. Joder, tío, yo os lo recomiendo, tío, revisad vuestros juegos, tío, que puede que os encontréis alguna sorpresa dentro si no los habéis abierto, ¿eh? Así que nada, tío. Oye, pues no está tan mal, ¿eh? Bueno, el juego no vale para nada, yo lo que quería era la polla, coño.